tú fuiste un nuevo video para este canal y esta vez en Snoop Dogg número 2. Entonces aquí es un juego de bajo telas, no sé si lo han conocido esa serie. Y aquí vamos a jugar con, si no estoy mal, con las primeras 4 babosas. Nací español, sí dice babosa, pero mejor es, se suena mejor Slug. ¿Qué consiguió Eli? Protagonista de la serie. ¿Dónde está? Esta es la primera. Esta es la segunda. Y también tengo la primera, esta, pero en malvada. ¿Cuál era la otra? Ah, era esta. Creo. Es que no sé cuál era la siguiente. Diré que la... Esta. De la araña. Ahora, es que aquí le cambiaron los nombres. Porque en la serie se llamaba Arachnidet, creo. Y así. Vamos, Carlos. Y aquí es, espera, no sé si ya subí el video de Free Fire. Sí, ya lo subí. Es que si estoy grabando esto después, es que lo que digo. Gente, aquí este juego es así, de los mejores gráficos que son. No, pero es divertido, ¿eh? Y se juega sin internet. Y les recomiendo que lo jueguen sin internet. O si no, le aparece un anuncio cada 2x3. Entonces, así se trata de hacer así cosas de atlas. También esto. Así. Y así de 3, de 4, de 5. Más o menos. Y así. Ya llevo como un mes jugando este juego. Me ha gustado mucho. Si ven que estoy dejando que me haga mucho daño. No, así es. Así soy, así para jugar este juego. Tiro este. Tengo esto. Ya lo tengo de tres. Ay, no es así. Ay. Quito esto para que no me haga más daño. Y así se trata de hacer así más o menos. Y yo atrás la Snoop. Hay una que puede lotar a cualquiera. Hay las elementales. A lo que han visto la serie de bajo tela, las elementales, y también le regalaron un montón que no estaban de la serie. Vamos. Yo creo que esta ya la tengo ganada, gente. No pasa nada. La tengo ganada, tiro todo esto ya. Y por si acaso sigo cargando. Slug. Y no gané. Yo creo que es el nivel 3. Y se hizo invisible. Es lo peor, es que es Slug. Vamos a ver. Yo creo que íbamos muy bien ahora. No tanto. Aquí. Y vamos, de tres. Ahí está. Aquí tiro todo. Aquí tengo que ganar. No me voy a... Ahí está. Sí. Este personaje que está... No sé por qué siempre se traba esta parte.
Eso no es de mi dispositivo porque he visto videos de esto y a todos les clava esta parte. Entonces, el personaje, aquí le dejaré una flechita a cuál personaje. Es ese, Eli, el que está caminando ahí con las slug que jugué. También muy obvio, ¿no? Es que con ese personaje estaba jugando. Es que, ¿sabes? Ahora, ¿cuál me pongo? Piper. ¿Sabes? Es que no sé cómo, si es que sí sé cómo se lee, pero no sé cómo se pronuncia. Yo creo que se pronuncia Piper. Ah, ¿sabes? Este es el combo que siempre gano. Tal vez esta vez no gane justo en el video, pero va. Intento y error, inténtalo. O no era este, es que me recuerdo que había uno. No, ya. Esta no la he usado, voy a usarla. Aprovechando que ya estoy. No, esta no. Esta. Vuelo. Entonces, sí, espero que les guste este video de Slugterra. Slugdout. Entonces, vamos a ver. Hola, la, 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 la. Ay, la malillito. La bengala. Así se llama el, esto. La que acaba de tirar. Así se llama el slug. Bien bonito. Entonces aquí pongo esto, esto y bajo todo esto. ¿Cuánto tiempo he jugado esto? Ya les dije esto, pero como un mes o un mes y medio. Estoy concentrado, gente. Es que recibo mucho daño y entonces no quiero recibir mucho. Me tiro la bengala, escuchando que ya la tengo cargada. Ay, no. Voy a dejar que eso me golpee. Eso sí no voy a dejarlo. Toma mi energía. Es que esa es la fandango que te carga de energía a tus slugs. Y yo no, se la reverso. Y vamos a ver, se la reverso y que me cargue de energía a mí. A él no, él es malo. Escudo. Ah, no. Si la podía regresar. Es que no sé qué pasa. Es que cada vez que la veo me siento como nervioso. Es que no quiero estar mal con ustedes, así. Se la voy a regresar. Aprovechando que tengo muchas cosas de ese slug. Ay, no. Escudo. Ahí está. Estaba de nivel 3 y solo le tiro una de nivel 1 y ya está bien. Le tiro esto y esto. No, ¿por qué tiré esa? Ah, pero si gané, es que soy todo un pro. Yo creo que aquí voy a dejar el video por hoy. De 9 minutos con 30 segundos. Pero en editarlo le regalé 10 segundos de mi intro y de mi outro. ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Ah, ¿sabes? Voy a abrir este cofre con gemas a ver si me aparece una nueva slug. ¿Cuánto que no? Y no. Al menos mejor esa.
Me quedé callado porque hay un jefe. No sé si... Sí, voy a hacer eso. Lo mejor, yo creo que aquí vamos a dejar el video. Sí, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Y dejen un like si es así. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.